Así es, yo les doy la bienvenida desde el Parque Los Algarrobillos, ubicado al nororiente de la capital del departamento del Cesar, con una nota de esas con las que vale la pena iniciar la semana, pues en Valledupar, al igual que en el resto del país, se llevó a cabo la conmemoración del Día Internacional del Cáncer de Mama. Uno de los eventos más llamativos fue Cabellos de Esperanza, con el cual vallenatas donaron su cabello para las mujeres víctimas del cáncer. Hace año y medio más o menos hicimos la primera versión de Cabellos de Esperanza, en la cual logramos el recaudo de 140 mujeres que donaron su cabello. Y realmente es el compromiso social con un grupo de sobrevivientes que están vinculadas a los grupos de apoyo de la Liga de Lucha contra el Cáncer del Cesar. Este cabello se manda después a Bogotá y con eso allá nos elaboran las pelucas y nos las regresan para nosotras poderlas dar a pacientes que necesitan de escasos recursos, porque con la donación de esos cabellos vamos a darle alegría, felicidad, a levantarle la autoestima a mujeres que están sobreviviendo a un cáncer de seno, a un tratamiento de quimioterapia. A la jornada se inscribieron cerca de 120 donantes. Liliana donó más de 40 centímetros de su larga cabellera. Tías y mi familia ya he tenido que han fallecido, entonces por ellas es que lo hago más que todo. Todo sea por la buena causa. Doné 30 centímetros de mi cabello, estaba largo, y mis hijas también donaron cada una 20 centímetros para apoyar y ayudar a personas que de pronto no tienen con qué comprar una peluca, y la Liga de Lucha contra el Cáncer está apoyando eso. Aunque pequeña de edad, su corazón ya es el de una gran mujer. Como Amelia, varias niñas acompañadas de sus padres se unieron a esta noble causa. Me siento bien por haber hacerlo, porque me gusta que otras personas también tengan la oportunidad de sentirse bien. Vimos una muñeca que no tenía pelo con una niña que no tenía pelo y me preguntó que por qué la niña no tenía pelo. Entonces le expliqué que habían niños y mujeres con cáncer que perdían su cabello por la quimioterapia. Entonces ella decidió hace un año dejar crecer su cabello para cortarlo. Vimos un video donde una niña pues le estaba dando su cabellito a su hermano que fue víctima de cáncer. Entonces ella me dijo en ese momento, pensé que eran cosas de niña. Ayer que vi donde estaban invitando a las personas a hacer la donatón, por una imagen se la mostré y ella me dice, mami, ahora sí es el momento. Definitivamente una bonita labor para aquellas mujeres que han sido víctimas del cáncer y que han perdido su cabello producto de los tratamientos y quimioterapias.